debe haber habido un choque fatal. Por suerte, ahora vamos a tener que salir un día cada uno a la calle. Dicen que... ¿Es la tajada de gallega? ¿Qué, de dónde viene? Señora, yo no, a mí me parece que usted acaba de entrar por la puerta. ¿Y qué? ¿Por dónde voy a entrar? Pero no, lo que me pregunta, ya sé que entró por la puerta. Lo que me pregunto es cómo entró por la puerta. Pero, señor, es muy fácil, don Gasala. He entrado con la llave. La llave, pero si usted no tiene llave del lugar donde yo trabajo. Bueno, yo no tenía. ¿Y dónde sacó la llave? Me la dio el portero suyo. ¿El portero de abajo? Sí, el portero de abajo. No puede ser. Y yo no sé. ¿Cómo el portero le va a dar la llave? El portero no anda dándole la llave a cualquiera que quiera. A cualquiera no se la va a dar, Gasala. ¿Y por qué? Me la dio a mí porque hicimos canje. ¿Canje? Sí, canjeamos. Vaya para, siéntese. Sí, me agarro mejor de acá. Y porque si no, no. Sí, si no trabajo para el otro canal, yo. No puede ser que el portero le haya dado la llave. ¿Me puedo sentar de algo de parado? Siéntese. ¿Usted qué canje hizo con el portero? Bueno, el canje que yo hice con el portero fue este, llave por sexo, ¿no? ¿Qué acaba de tener? ¿Sexo con el portero sí, de mi casa? Sí, acabo de tener. Para eso, que ¿no? le dé la llave. Sí. Fue divertido, la verdad, ¿eh? Fue ¿antes divertido. De tener sexo se sacó la ropa o fue todo así vestida, no? No. Bueno, no vamos a entrar en intimidades, ¿no? No porque yo a usted no le pregunto nada de lo que usted hace, nada por el estilo. Bueno, usted me vio a mí como soy este... Me así. Sorprende. Mira, usted sabe que mira. Cuando la vi... Por el canto me di cuenta que era Conchita García. Fernando, no me cambien el apellido, déjenme el nombre como está. Pero por la ropa dije, no sé, pensé que de golpe era Telma Viral, pero después cuando la vimos de cerca, dije, es Iris Lainez. No. Escúchenme, vamos. Iris Marga. Pero usted está en pedo. ¿Qué le pasa a usted? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, hombre. Hagamos. Yo pues, no tengo nada que hacer con usted. Yo tengo que decir lo que tengo. Hoy igual, de todos modos, uno la ve así y usted está para algo más. Bueno, mire, yo le voy a explicar el atuendo mío, ¿no? En realidad, mire, el vestido que luzco... ¿De dónde sacó esto? El vestido que yo que luce... Es un obsequio... ¿De ese que está en España, ¿cómo se llama? Felipe González. ¿Felipe González? Sí, la capa es la capa de la reina. La verdad que hoy parece vestida por... ¿Por quién? Me olvidé. ¿Se olvidó? Algo de la Serrana. Por Elsa Serrano. Sí. Usted siempre se olvida la letra. A mí me parece que... Yo me olvido la letra. A mí me parece que esto que tiene puesto, yo se lo vi a Susana Jiménez. ¿Ah, sí? ¿No? Oh. Bueno, me voy a ir, ¿sabes? No le ¿pero puedo por qué está? Mucho. No, pero antes de irse, siéntese. Cuénteme, ¿por qué está vestida así? ¿De dónde viene? Bueno, yo le voy a contar. ¿Hoy viene a hacer la limpieza, sí, no? No, que voy a hacer la limpieza. Hombre, usted no sabe distinguir. Un balde, una escoba o un dorado. No, resulta que yo me invitaron a la embajada de los negros, como es de la africana. Uy. Sudáfrica. A eso mismo. Estuve bailando con el presidente Mortadela. ¿Usted fue a la fiesta que hicieron acá o allá? No, acá que me voy a ir allá. Porque usted me sorprende. Por ahí en una semana se fue a España, fue a Sudáfrica. Sí, ahí estuvo y, y si me voy donde usted me manda, no estoy de vuelta. Estuvo en la embajada de Sudáfrica y estuvo bailando con Mandela. Ay, mire, cómo me apretaba el negro. Usted viera... ¿Sabe cómo me dejó las lolas, todas aplastadas? Bueno, después de él... Con la fama que tienen los negros, ¿no? Sí, bueno. ¿Sabe quién me sacó después a bailar? No. Ni se lo imagina usted. No. Es de acá, es un tipo de acá. ¿Quién? El ministro de Economía. ¿Caballo? ¿Estuvo bailando con Caballo? No le pude decir que no, porque qué sé yo... Pero mire que Caballo estuvo tan ocupado que está con el... Fue a Japón, volvió, fue a La Rioja... Sí, pero tuvo tiempo para todo porque me pidió el juí y yo dije, yo se lo doy. ¿Le dio el juí a Caballo? Sí, ya que estábamos le dije, si él me lo daba y él también me lo dio. Y ahí se estableció como una especie de... ¿Usted se había lavado el juí? Sí. Yo siempre cuando salgo me lo lavo por puta pudiera, ¿vio? ¿Pero que tuvieron como una cosa sexual con Caballo? Sí, tuvimos, sí. ¿Usted quiere saber cómo se portó más o menos como anduvo? No, se me quiere contar. Mire, usted pensando nada más cómo está el país se puede dar cuenta cómo funciona. Pero mal. Pero bien. Sí, fenómeno. Bueno, me voy ahí, no le voy a dar más vueltas. No, pero escúcheme una pregunta que le quiero hacer en esa cosa privada con el ministro. ¿Hicieron sexo o no? Sí, hombre, sí. ¿Y usaron preservativos? Sí, lo llevé yo.
Usted sale siempre preparada. Y con, de varios tipos, ¿no? ¿Cuál llevo? ¿Eso que tienen dientes? No, de todo, de todo, porque uno no sabe nunca con lo que se va a encontrar, ¿no? Bueno, me voy a ir, ¿sabes? No, no, porque yo ya estoy... ¿Y él no tenía? ¿Él no llevaba preservativo? No, yo no le pregunté nada. Yo directamente le di uno y le ayudé a... Pero él tendría que tener. Y, si para... fue él el que se tiró el lance, él tendría que tener uno. Y bueno, ¿y qué sé yo si no lo tiene? Yo no puedo meterme la... Él se mete en la finanza. Yo me voy a meter a ese tipo, revisarle a ver si lleva o no lleva, no sé. Bueno, pero es por el bien... Bueno, qué sé yo. Que sea por el bien... Bueno, yo me voy a ir. Está inquieta, hoy está inquieta. No, estoy como alzada, que ya me quiero ir. Me voy a ir porque ya no sé ni dónde coño vamos. ¿Por qué no se sienta? Y me siento, no puedo saber lo que sigue. Vamos. Yo le digo, ¿por dónde quiere que sigamos? A ver, espera, no se vaya ninguno. A ver, ¿dónde vamos? Por ay, qué papelón, ¿eh? Ay, qué gusto que vino Hugo, mire, qué papelón. Hoy no me quiere tocar, ¿no? Sí, sí. No, no, ¿sabe por qué? No te quiero tocar, ¿no? Porque está, vení, vení, lo que vení, estoy en otras vení, esferas, vení. No, no te voy a tocar, porque estoy en otras esferas, pibito. Estoy en otras no esferas. Se vaya todavía, siéntese un minutito. Si está tan apurada, cuénteme, ¿a dónde va a ir? ¿Qué le espera? ¿Para dónde va? ¿Qué ¿Va a Santa Fe a encontrarse con los constituyentes? No. Porque ya si conoció al ministro de Economía, sí. ¿Qué le queda ahora por conocer al presidente de la República? Justamente, sí, ahora voy con Carlitos. ¿Con qué Carlitos? ¿Va con el presidente? No, 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 con Carlitos. Mire que el presidente está libre por ahí, usted se puede convertir en la primera dama. ¿En la primera dama? Sí. También tengo que llevar yo los aminículos. No, ahí yo creo que hay, ahí hay. Ahí debe tener todas las medidas. Seguro que hay. Bueno, me voy a ir. No se vaya, por favor. Ay, pero esto es que es un long play, ¿qué es eso? ¿No me dijo que se va a quedar realmente con el presidente o con el no, hijo del presidente? No, no sé, bueno, voy a pensar, pero realmente me voy a ir porque estás muy regalado y si quieres que yo te... Yo no estoy nada regalado. Porque hace un rato me estuviste pidiendo que te toque algo. No me dijo dónde sacó la capa. La capa no se lo dije, ¿eh? No. La que afanaron de la reina. Cuando vino acá a la Argentina, la afanaron la capa. ¿Usted le robó la capa a la reina? Yo le robé la capa a la reina, mamá. Mucha honra. ¿Usted es de lo peor? Sí, soy de lo peor. No, no me diga nada porque estoy en las altas esferas ahora y si quiero te puedo limpiar, ¿eh? Calla. Bueno, vamos. Así que, ¿quieres que te toque algo? No. ¿Quieres tocar grande? Sí. ¿Qué quieres tocar? ¿Qué era que no me ibas a tocar. No, era que no te iba a tocar, pero ya que estoy... Que eso, pues las manos se me van. Me agarró la cara. Me ha violado. No he traído nada, no he traído nada. Somos Chapman y Chirolín. Bueno, me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir. Bueno. Porque... Ya. Me acabas de pisar los zapatos, la puta que te parió. Que te recontra, desgraciado. Le mando un gran cariño. Que le vaya bien, ¿eh? Y la, sé, la próxima vez no sé de qué voy a venir porque no sé. No se vaya. ¿Estás alzado? No, le pido que se quede. Me divierte, la veo aquí, me acuerdo de... ¿Trajiste? ¿Los trajiste? No. No, pero usted debe tener. Usted de veterano ya los usó todos. Los usé todos esta semana ya. ¿Qué actividad? Ah, hay que pedir a la utilería que traigan algunos. I love you. Bueno, vaya. No me tocas nada. Bueno, te dejo. Usted será muy Antonio Lasalla, pero yo... Cuidado, ¿eh? Cuidado que hoy es una dama, ¿eh? Hoy soy una dama. Hoy soy la mujer del rey Fangulo. ¿Fangulo cuál? ¿Qué te piensas? No, decime. ¿Fangulo cuál? ¿Fangulo cuál? Vos me lo tenés que decir. ¡Fangulo! ¿El de? El del culo. Para acá.